Vamos a empezar ahora con los fundamentos, como siempre decimos en cada clase, esto es muy básico, muy elemental, ¿no? Pero hay que estudiarlo a pesar de ser elemental, porque como estamos partiendo de cero, nos estamos dirigiendo por alumnos de primer año que no traen nada, ningún conocimiento previo, estamos usando un lenguaje muy elemental, pero sin embargo hay que seguir la clase, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo básico de la arquitectura paleocristiana. Vamos a ver dos manifestaciones, apenas dos manifestaciones. Una es la catacumba, ¿no? Construidas para enterrar a los muertos, porque acuérdense ustedes, si recuerdan el credo, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo en Dios Padre Todopoderoso y hay una parte del credo que dice, creemos en la resurrección de la carne. Entonces, para los primeros cristianos era muy importante, como también lo era para los egipcios, proteger el cuerpo. Y había que depositarlo en un lugar, fundamentalmente siguiendo la tradición judía, que se depositaba en los judíos en una cueva. Los cristianos lo van a depositar en una galería subterránea, entre otras formas, ¿no? Vamos a ver la catacumba, construcción pobre. Y después vamos a ver la segunda etapa, que es la basílica, que ya son construcciones gigantescas, ¿no? Otro ejemplo de arquitectura paleocristiana, pero cuando ya el cristianismo es religión oficial, ¿no? Que es una construcción rica, ya profesional, no rudimentaria como la catacumba. Entonces, estos son los dos ejemplos básicos que vamos a ver de arquitectura paleocristiana. Vamos a empezar entonces con las catacumbas, ¿no? La catacumba, que son tumbas subterráneas. En los suburbios de Roma ustedes van a encontrar justamente una gran cantidad, algunas accesibles, otras inaccesibles, porque son laberínticas, eran para el culto a los muertos y a los mártires. Muy importante para los primeros cristianos morir defendiendo la fe. Se dice que una prueba de fuego, porque un cristiano podía ser mandado a que lo devoren los leones, era la siguiente. Se le pedía a una persona que se ponga a adorar una estatua. Si esa persona rechazaba adorar la estatua, era cristiano, había que mandarlo a los leones, cuando el cristianismo era perseguido. Entonces, para los cristianos, ¿no? Morir martirizado por la fe era asegurarse la salvación. Y ustedes ven que en algunas corrientes actuales del fundamentalismo islámico, no digo que sea exactamente lo mismo, pero se dice que a los terroristas se les promete un paraíso con 70 mujeres. Vieron que hay documentos que han encontrado, ¿no? En gente que decide martirizar. Bueno, y que están como, claro, como que dicen que van a recibir la salvación y también reciben dólares para su familia, ¿no? Pero no nos metamos en esa cuestión, sino que hago la comparación que los primeros cristianos, mártires, también se sentían orgullosos de morir defendiendo la fe. Entonces esos cuerpos se iban a venerar, el cuerpo de los mártires. ¿Y en dónde se lo iban a venerar? En un lugar que era el enterratorio. Que si era subterráneo, era la catacumba. ¿Cómo eran estas catacumbas? Galerías subterráneas, de estructura no planificada. No era una tumba egipcia que era diseñada por un arquitecto de un faraón, un profesional. No, eran estructuras laberínticas. Me siguen, ¿verdad? No están distraídos con los teléfonos chateando, ¿no? Están chateando ahí, yo desgañitándome, me deprimo. Sí, ¿eh? Me perdí. Decile a tus compañeros que no estén con el teléfono. Me perdí. Bueno, estamos frente a cámara, no vamos a hacer papel. Perdóname. No, que es como que yo me ponga a responder chats de que me manda mi nene un audio. Me pongo a escuchar y estoy... ¿Qué sé yo? Soy medio a la antigua. Pienso que cuando uno está con otro tiene que respetar. Bueno. Lo que le estaba diciendo, porque esto queda grabado, después que aparece en YouTube, miren. Lo que le estaba diciendo, que me perdí porque estaban chateando, me distraje. Eran subterráneas, laberínticas, no planificadas. En muchos casos no eran planificadas.
cuando vos vayas a la catacumba de San Calixto o en los alrededores de Roma, no todas están habilitadas para el turismo, porque falta el aire, porque hay riesgo de derrumbe. ¿Cómo? Riesgo de derrumbe, oscuridad. Entonces, lo que les quiero señalar, que la forma de construir, aparte cuando el cristianismo empezó a crecer, se multiplicaban las tumbas. Había una pelea, una discusión por quién estaba enterrado más cerca de un santo. La gente quería ser colocada en estos nichos que se llaman loculi, cerca de santos, porque llegó a haber una veneración por la reliquia, que aún lo tienen los cristianos. Ustedes saben que en estos días va a llegar el corazón de Pío, ¿no es cierto? Del Padre Pío. Aún hoy, cuando vayan a Roma, se van a dar cuenta, hay muchos miran feo por esto que les voy a decir, pero es porque no conocen la tradición. En el cristianismo, en el catolicismo, hay una tradición de venerar la reliquia. Cuando vayan a Roma, las principales iglesias de Roma tienen una reliquia, a veces importante. ¿Alguien de ustedes estudió con los salesianos, con Don Bosco? Van a la principal iglesia de Don Bosco, está el cuerpo de Don Bosco, ¿no es cierto? Si alguien conoce a los sacerdotes que están en los hospitales, San Camilo de Leli está puesto ahí. Está la veneración del cuerpo, de la reliquia. Se dice incluso que cuando un jesuita había ido a predicar a la India, y murió, creo que San Luis Gonzaga, no me acuerdo bien cuál de estos santos que está en un lugar de la India, si mal no recuerdo, en Goa, la gente también se cristianizaba y pensaba que tenía que agarrarse una reliquia de un santo. Moría un santo y había que detener a las masas para que no descuarticen el cuerpo, ¿no? Porque cada uno se quería llevar una reliquia, es cierto esto. Entonces había una veneración de la reliquia, por eso era tan importante ser enterrado. La estoy haciendo muy larga, no los quiero distraer con cosas que no sean estrictamente lo que tenemos que estudiar, pero forman parte de la tradición judeocristiana, con sus luces y sombras, porque acá no estamos ni para criticar ni para defender una religión. Acá lo que estamos contando, de dónde tomaron las primeras imágenes los cristianos. Hay mucha literatura. Yo acá, sin ir más lejos, tengo un libro muy crítico del cristianismo, que después voy a mostrar. Pero bueno, primero vamos a ver esta otra manifestación. Hablamos de las catacumbas. Ahora vamos a ver cuando el cristianismo llega al poder. Resulta que el emperador Constantino no solo le regala los principales edificios a los cristianos, sino que va a construir basílicas para que los cristianos tengan su lugar de eclesía, de reunión, ¿no? Entonces, fijémonos, vamos a recordar cómo es una basílica, que ustedes ya la conocen. La basílica en la antigua Roma, ¿para qué servía? Que lo vimos en la clase anterior. Muy bien, podría servir para un tribunal, para reunirse en un tribunal de justicia, para instalar comercios, para una terma, ¿no? Tenían distintos usos, donde se juntaba mucha gente, porque era un espacio cubierto. Por eso Constantino, cuando ve que el cristianismo crece, y tolera el cristianismo, no solo le va a regalar basílicas, sino que va a construir basílicas. Porque eran las construcciones más grandes que se utilizaba. Acuérdense cómo era una basílica. Era un rectángulo, un poco hereditario de lo que era el patio peristilo, pero cubierto. En un extremo tenía donde se ubicaba la autoridad, que esto se llama ábside. ¿No es cierto? Muy bien. Y después van a ver que van a heredar un poco la tradición de la sinagoga. De un lado se van a ubicar los hombres, como en las sinagogas, incluso en las sinagogas más conservadoras, ortodoxas de la actualidad también. De un lado los hombres, del otro lado las mujeres. En el nártex van a estar, en la parte, el pronao vendría a ser, van a estar los catecúmenos, los recién bautizados, porque a la iglesia podían entrar solo los bautizados. ¿Ustedes vieron que en las iglesias antiguas el bautisterio es una sala circular que está a la entrada a la derecha? ¿La vieron en iglesias antiguas? El lugar de bautismo.
Ahora cuando fuiste a bautizar a tu sobrino está al lado del altar, pero eso es una reforma nueva. En las iglesias antiguas no ves que hay que entrar bautizado. Y en Italia van a encontrar catedrales que el bautisterio es un edificio aparte. Florencia, Pisa. Bueno, todo el bautisterio a la entrada. Pero después entras bautizado. Y en el extremo, en el ábside, va a estar la imagen de Cristo Pantócrato, Todopoderoso. O el Sagrario. Y antes del Sagrario va a estar el altar con un espacio rectangular que se llama presbiterio, porque viene del griego que quiere decir presbiterum, anciano, donde van a estar los cristianos más viejos, las autoridades de la iglesia, al lado del ábside. En el medio el pueblo, el creyente, y en la entrada los recién bautizados. Y después afuera va a haber un gran patio que se llama atrio. Dividido entre hombre y mujer. De un lado los hombres, del lado la mujer. En la entrada también va a estar dividido, pero va a estar los recién bautizados. Y afuera, los no, en el atrio, hay un patio previo de circulación. Los presbíteros, que quiere decir anciano. Claro, las autoridades de esta iglesia que se estaba organizando. Después, cuando en el ábside se instale un asiento, que en griego se llama cátedra, ahí va a ir sentado el obispo y se va a llamar catedral. No solo basílica, sino catedral. Ya lo vamos a contar más adelante. Bueno, arquitectura paleocristiana. Las basílicas entonces están, las más grandes están en Roma, las más antiguas, las originales, ¿no? Que le vamos a llamar basílicas mayores, que tienen la planta basilical de la antigua Roma. ¿La pueden percibir acá, en esta imagen? San Pablo extramuro, ¿ves? Atrás, al fondo el ábside, planta rectangular, ¿eh? Nave principal y naves laterales. Y fíjense que hoy hay una confusión, porque ¿cómo se le dice a la iglesia que está en Luján? Basílica de Luján. ¿Por qué? Si no tiene planta basilical. Bueno, y ahí viene la cuestión que todo estudiante de turismo especialmente debe conocer, que una cosa son las basílicas mayores, que son las originales que están en Roma, y después están la mayoría de las basílicas, que le vamos a llamar basílicas menores, que son las que están distribuidas en todas partes del mundo, que se les llama así porque tienen mucha importancia en la comunidad en donde están instaladas, ya sea por razones históricas o porque son lugares de veneración, ¿no? El Papa las declara basílicas menores. Entonces, cuando ustedes entran a una de estas basílicas, Basílica de Luján, que es neogótica, no tiene planta basilical romana, va a haber un decreto escrito en mármol a la derecha. Entrando a la derecha, va a haber un decreto que dice: esta basílica se declara basílica menor hermanada con las que están en Roma. Por lo tanto, el que entra a esta iglesia va a tener indulgencia plenaria si reza tanto. Entonces se llama basílica menor, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos acá Basílica de Luján, que ni siquiera es catedral porque no es sede del obispo, pero es basílica. Basílica de San José de Flores, donde el Papa descubrió su vocación por el sacerdocio. Basílica de Santa Rosa de Lima, que queda cerca de acá de donde estamos. Es decir, eso se llaman basílicas menores, título de honor. Las basílicas mayores de Roma tienen la planta basilical igual que en la antigua Roma. ¿Me siguieron? Entonces, más o menos vamos bien. Entonces, estamos en este apunte, vimos. ¿Qué es lo que vimos? Muy bien, vimos arquitectura paleocristiana. Paleo, antiguo, cristiano, esta nueva religión de origen judío. Cristianismo antiguo. Vimos dos manifestaciones, la catacumba y la basílica. En términos muy sencillos, porque aquellos de ustedes que quieran profundizar, ahí ya hay que ir a la biblioteca. Bueno, el próximo capítulo entonces es cultura paleocristiana.